Hola, 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 comunidad, comunidad, ¿cómo estamos? Miren este fondo nuevo color IPN, jóvenes, estamos estrenando aquí este fondito, ¿sí? Estamos probando nuevas cosas, gracias por sus me gusta, gracias por estar aquí al pendiente. Sí, capitán, estamos listos, muy bien, Ros, ¿cómo estás? Gustavo Zombar, yeah, también, ¿cómo andas? Husky de Química, Vaquitas, sin falta, igual que Abby y Gustavo, excelente. Enrique, hola, hola, ¿cómo andamos? Ok, Lisette Hernández no ha fallado. Miren el muralazo que puso Lisette, así de las Bakiras, Bakiras, corazoncitos y supongo que Swift, como una ráfaga de estrellas. Ok, Naomi L, ok, ay, hola, profe. Ok, ahí estamos. Hoy le vamos a pegar a la biología, jóvenes. Hoy tenemos el área, ¿sí? Tenemos el área de ingeniería y el área de biología. ¿Sí? Angélica Espinosa, aquí andamos, pa, dice Illich, BT, ¿cómo andas, Adel, Tino Gamer? Hola a todos, jóvenes, un saludazo, bueno, saludazo a todos y gracias por estar en este en vivo, ¿sí? Hoy vamos a darle con todo, ¿no? Se escucha un poco bajito, dicen por ahí, a ver, vamos a subirle volumen, ¿ok? Vamos a subirle volumen a esto, a ver. A ver, jóvenes, ahorita me dicen lo del audio, ¿sí? Que me interesa, ¿ok? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿va? Entonces, para que me digan lo del audio, a ver qué show. A ver, ahí, jóvenes, ¿qué tal el audio? ¿Ya se escucha mejor? ¡Presente! Dice ahí Giovanni. A ver, jóvenes, probando. Ah, gracias, Jorge. Ahí la de Univetas. Ok, Univetas, ahí presente, ¿verdad? Todo. Aimero, nos dice esta compañera, ¿sí? Se escucha bien y claro, ok, pues si se escucha bien y claro, pues ni le movemos, ¿no? Le damos a esto, ¿sí? Que tenemos que avanzarle el día de hoy, ¿sí? Mejor el audio, pues qué bueno. De eso se trata, jóvenes, ¿no? De darles lo mejor de lo mejor. Y en esta clase, jóvenes, se va a poner súper interesante la cosa, ¿va? Entonces, ok, mejor. Ok, excelente, ¿va? Vamos entonces de una vez, ok, a la pregunta número uno, ¿va? Está larga la pregunta, sí, pero la respuesta valdrá la pena. Nos menciona allí, jóvenes, ¿sí? Relacionar los términos del microscopio con su acción. Resulta que existen más microscopios que el que vemos en la prepa, ¿no? El de la prepa es el microscopio óptico, ¿sí? Que todo el mundo lo ha visto. El microscopio óptico tiene como cosa curiosa, jóvenes, ¿sí? Que nos permite ver aumentos. Hola, Daniel Casas, ¿cómo andamos? Y Ramón JC, hola. ¿Va? El microscopio óptico es como el más común. ¿Sí? Pero existen otros como el microscopio electrónico de barrido, ¿sí? El microscopio atómico, etcétera, etcétera. Pero, por lo que veo, ¿sí? En esta pregunta nos enfoca a un microscopio, ¿sí? A un microscopio que es el de la escuela, ¿no? Gracias por sus vaquitas, Daniel. Entonces dice ahí, poder de resolución, ¿sí? La resolución es la claridad con la que puedes ver. De hecho, si han tomado un microscopio, espero que sí, porque con esto de la pandemia ha estado complicado, lo sé. Se ve a veces borroso y tienes que cambiarle, moverle ahí al macro y al micro para que la imagen se vea mejor, ¿no? ¿Sí? Y el D coincide correctamente con el D. Es el resultado de tener la menor distancia entre dos puntos a observar, conservando la mejor la imagen. El microscopio es un asunto de óptica, ¿sí? Si usted no sabe qué es la óptica, jóvenes, la óptica es la parte de la física que estudia todo lo relacionado con la luz, ¿ok? Por lo cual, también la visión, ¿no? Ángulos. Ocupas un montón de geometría para óptica. Está muy, muy hardcore la materia en sí, ¿ok? Bueno, excepto para profe Luis, él es un crack, ¿no? Él es un físico. Pero, pues, para uno que es mortal, es complicado, ¿no? El punto está que el microscopio toma esto, ¿ok? El poder de la resolución, ¿sí? El aumento, jóvenes,
es otra de las características que tiene el microscopio óptico, ¿va? El microscopio óptico tiene aumentos muy significativos, ¿sí? Tiene el objetivo 4X, el 10X, el 100X, ¿sí? Entonces, todo este tipo de objetivos que tiene el microscopio nos permite tener un aumento, ¿sí? El aumento es que algo que mide poco lo hace grandísimo, ¿no? Hasta 400 veces más. Entonces, eso es lo interesante. ¿Qué onda, Leopoldo? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Entonces, ya con esto vamos dando la respuesta correcta, ¿sí? Pero lo que se logró con el microscopio fueron las lentes, jóvenes. Las lentes fue lo que permitió que el microscopio se desarrollara. De hecho, ya por la época en la que se descubrió el microscopio, el holandés Anton van Leeuwenhoek, ¿ok? O Leeuwenhoek, algo así se escribe, así como. Pero Leeuwenhoek, Anton van, ¿ok? La V se pronuncia como F en el holandés, en el alemán, cosa gramatical de ellos. El punto está en que Anton van Leeuwenhoek fue el que dio con el microscopio, ¿sí? Es curioso notar, jóvenes, que mucha gente pensaría, pues, el microscopio fue inventado por un gran científico, ¿no? Por alguien de primer nivel. Lo curioso es que no tanto. Uno ve que el telescopio, Galileo, ¿no? Como que, oh, todo listo, todo main, como que, oh, soy el hombre acá, ¿ok? Pero, hola Marilu, hola, hola, hola. Pero el microscopio tiene una cosa curiosa. En el siglo XVII, ¿sí? Vender telas era lo máximo, jóvenes. Ser mercader, bueno, hoy en día también, ¿no? Las boutiques, ya ven, hay un montón de boutiques. Así que vender telas sigue de moda y sigue siendo un gran negocio. Pero antes la diferencia estaba a niveles así cada vez más refinados, más refinados. Y se usaban lupas para ver la tela, para ver los hilos, para ver la calidad, ¿sí? Y entre mejor fuera tu lupa, pues más resolución, más te dabas cuenta de la calidad de la ropa. Entonces hubo mercaderes que desarrollaron unas lentes tan poderosas que de pronto ya no veías el hilo, ¿no? Como que, ah, desapareció el hilo, ¿no? Y pum, veías seres, formas de vida. La primera vez que pasó esto sorprendió mucho a la comunidad científica, ¿sí? De hecho, hay un libro muy chiquito de Paul de Kleist llamado El cazador de microbios. Si tienen la oportunidad de leerlo, jóvenes, léanlo. Es una lectura. De hecho, está en PDF. Si lo buscas por internet, lo vas a encontrar, ¿no? Pero tienes la oportunidad, está en editoriales libres, ¿sí? Están como en 50 pesos el libro, 30 pesos, ¿no? Pero si no tienes 50, 30 pesos, pues siempre estará el buen PDF, ¿no? O sea, va a estar un poquito a la vista. Paul de Cruyff, con K, Cruyff y doble F, ¿sí? Cruyff, Cruyff, así se pronuncia, ¿sí? Y habla de cazador de microbios y todo esto, ¿no? Que no pienso extenderme más, pero es muy interesante la historia de cómo se dio el microscopio. Entonces, fue culpa de las telas, jóvenes. Saludos, jóvenes, a todos los usuarios que están ahorita. Estamos resolviendo la guía de biología para el IPN, área de física y matemáticas. Igual, si no estás para esas áreas, te recomiendo que te quedes a ver el video porque igual te va a servir, ¿sí? Te va a servir tener el banco, ¿no? Y además que vemos temas distintos en cada guía. Entonces vas formando el rompecabezas de la biología ese que tanto, tanto y tanto yo les he mencionado, ¿no? Entonces, les decía, El cazador de microbios es un super libro, léanlo, ¿ok? Fin de la publicidad del señor Paul de Kleist, que en paz descanse. Entonces, el microscopio es por demás interesante y el IPN lo sabe, por eso lo pone, ¿sí? O sea, a ese punto llega el IPN. ¿No se preguntará microscopios o qué? Es. No, 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 no mostrando la pantalla, estaba dando un brevario, ¿no? De lo que es el microscopio, porque hay que estudiarlo, ¿sí? No hay que confiarnos. La parte de microscopía se ve en el curso, de hecho, ¿sí? Te recomiendo el curso de examen IPN. ¿Qué tenemos, jóvenes? ¿Sí? El curso de examen IPN, aquí está en el banner. Tenemos el código de descuento Univetas 25 y en el curso de preparación de curso de examen IPN, ¿sí? De Univetas, vamos a tocar ese tema. ¿Sí? Yo no voy a profundizar más, pero es un tema que no te debes de confiar porque la biología debe mucho a la invención del microscopio. Por eso lo ponen. No puedes hablar de la biología sin hablar del microscopio. Es como si quieres hablar de cosmología sin hablar del telescopio. Y muchas personas subestiman la información del microscopio y se te puede ir un error ahí, una pregunta que puede ser la diferencia entre quedar o no. López Hernández Ulises, sos un genio. Ah, muchas gracias, Ulises. Pues se hace lo que se puede, ¿no? Y dices eso porque no me conoces en realidad. No soy tan listo como creen, chicos. Solo soy alguien que ha practicado mucho la ciencia, ¿sí? Y que conoce de ciencia, ¿no?
De hecho, pues yo estuve tanto con la ciencia que tengo artículos publicados, ¿sí? En la revista de, creo, Animal Science. Sí, tengo una ahí porque, si no lo saben, el profe Pedro es ingeniero agrónomo zootecnista. Entonces, cuando eres ingeniero agrónomo zootecnista, las revistas donde publicas, pues no puedo publicar en Nature o Science, ¿no? Porque pues, no soy un físico o un matemático o algo así. Entonces, yo debo publicar en revistas como el Animal Science, que es como el Nature o el Science, pero de la granja, ¿ok? De la agronomía. Y tuve artículos publicados ahí, entonces por eso. Pero no soy un genio, no soy. No me considero yo mismo listo, jóvenes. ¿Sí? Soy un humilde profesor que trata de animarlos en el camino a la ciencia. Se puede hacer, lograr ser buenos, jóvenes, con la práctica, jóvenes. La práctica y trabajo duro vencen a cualquier talento que conozcan. ¿Sí? Pero luego, si quieren, hablamos de eso. Volvemos a la pregunta. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el poder de resolución, el aumento y las lentes. Vamos poniendo colorcitos, ¿sí? A cada uno. Habíamos dicho que el poder de resolución era el resultado de tener la menor distancia entre dos puntos a observar, conservando mejor la imagen. ¿Va? Luego está el aumento, jóvenes. ¿Sí? El aumento es lo que permite que algo que mide 1 milímetro de ancho en la vida real, en la imagen microscópica, sea 400 veces mayor. Ok, buenas noches, Edgar. Andamos bien, andamos bien. Itziri, Robert Hooke. Ok, Robert Hooke, el creador del microscopio. Sí, pero el del cazador de microbios y eso estaba hablando de Anton van Leeuwenhoek. Sí, y las lentes, vamos a poner aquí las lentes. Ok, las lentes se encuentran entre el ocular, en la parte superior del microscopio más próximo al ojo del observador y el objetivo próximo al preparado. Determina en el microscopio, o sea, qué tan bueno va a ser, ¿sí? Entonces la pregunta, la respuesta, perdón, a la pregunta es el inciso D. Muy bien, jóvenes, muy bien, ya encontramos la respuesta de la pregunta 1, ¿sí? El inciso D. No está la química con nosotros, jóvenes, no está la química, ¿sí? Cambiamos de lugar, ¿verdad? Pero está en nuestros corazones, jóvenes. Tenemos, aquí está, creo. Ajá. Tenemos nuestro corazón químico, jóvenes. Hoy la vamos a extrañar. Yo también la extraño, jóvenes, pero hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. ¿Va? Entonces, ahí está, microscopio, microscopía, un tema muy subestimado del IPN, jóvenes. Por favor, no lo subestimen esta vez. Vamos a la pregunta número 2, que dice así. ¿Ok? Dice: ¿qué contenido poseen las células eucariotas y procariotas en común, jóvenes? ¿Okay? Entonces, hay que recordar que EU significa verdadero. ¿Sí? Y pro significa antes. Y carionte o cariota significa núcleo. Entonces, ¿qué cosas tienen en común, jóvenes, las procariotas y eucariotas? Membrana nuclear. La membrana nuclear es de eucariotas nada más. Es de EU. Entonces, no puede ser. Pared celular. ¿Ok? Fíjense que esto es interesante, jóvenes. ¿Sí? Avientan un torito. ¿De acuerdo? Fíjense aquí, jóvenes. Esta es la diferencia entre este curso, jóvenes. ¿Sí? Entre estas guías, que son gratuitas para ustedes, estamos dando gratuito. Pero la diferencia, ¿no? Entre nosotros y el resto de la competencia, jóvenes. Miren lo siguiente. Chequen el dato. La pared celular está en célula vegetal. ¿Sí? La célula vegetal es eucariota. Pero la pared celular también la tienen bacterias. Y las bacterias son procariotas. Entonces, la mente educada dirá, pared celular es lo correcto, porque las bacterias tienen pared celular.
Los hongos tienen pared celular también, me faltó ponerlos allí, ¿sí? Y las bacterias tienen pared celular. O sea, hay tres cosas que comparten la pared celular, ¿sí? Pero, oh sorpresa, jóvenes, ¿sí? La pared celular de las bacterias es mucho más simple, menos compleja que la pared celular de bacterias, perdón, de plantas y hongos, ¿sí? Esto también es debido a la cantidad de ADN. Recuerden que los eucariotas tienen cromosomas, por eso tienen pared celular súper compleja. Y las bacterias no tanto. De hecho, las bacterias, jóvenes, tienen membrana, o tienen la membrana, una capa y otra membrana. Y eso las hace ser gram positivas o gram negativas. ¿Ok? Es una técnica llamada tinción de Gram que la pueden preguntar en el examen, de hecho, jóvenes. ¿Sí? Una bacteria que tiene tinción de Gram, gram positiva, significa que se pintó, por eso es positivo. Se salió, se, hubo resultado, es algo positivo. ¿Sí? Y hay bacterias que son gram negativas que no se pinta su pared celular. ¿Sí? Las bacterias gram negativas son las más malas, ¿ok? Para el ser humano, porque son bacterias que tienen doble capa, tienen la pared externa y la pared interna, ¿sí? Y por eso no se pintan, porque por más que quieras, el tinte no atraviesa la membrana a la parte que se pinta, porque hay otra pared celular afuera. Entonces, las gram negativas se consideran que son más patógenas, son más dañinas que las gram positivas. Cuando se hace el análisis de enfermedades, se analiza lo que se digiere y se cuentan las bacterias gram positiva, gram negativas, y a partir de ahí puedes decir, ah, es una infección causada por una gram negativa, porque bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, pared celular sí es de hongos, de hongos que es eucariota, de plantas que es eucariota, de bacterias que son procariotas, pero son diferentes paredes celulares. Entonces, aguas con eso, ¿ok? Ojo al dato, jóvenes, ojo al dato. También gram positivo, gram negativo y su relación con las enfermedades. Ojo al dato, jóvenes. Alguien me dijo, estoy aprendiendo más aquí que en la prepa. De eso se trata, jóvenes. Bienvenidos, bienvenidos a su guía, ¿sí? Bienvenidos a la resolución de su guía. Y esto es lo básico, jóvenes, ¿sí? Esto es lo básico de lo básico. Si entran al curso de examen, ¿sí? Del IPN, van a darse cuenta lo que es bueno, jóvenes, ¿sí? Aquí yo nomás tengo el tiempo limitado. ¿Qué más quisiera extenderme, jóvenes? Pero no puedo, ¿sí? Sin embargo, jóvenes, los invito a que si les interesa, ahí el link de la descripción, el curso de examen IPN. Bueno, dicho esto, voy a continuar, jóvenes. Ahí en la clase vamos a ver todo esto con mucho más calma y detalle. Y si crees que ahorita son muchos datos, no has visto las clases. Las clases están llenísimas de datos y hacks. De hecho, en la clase de curso de examen IPN, la clase pasada, terminamos el tema viendo la configuración electrónica de kernel, pero además de la configuración de kernel, estábamos viendo cómo mezclarla, jóvenes, ¿sí? Cómo mezclarla con otras tres técnicas, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente vimos kernel, ¿no? Vimos también cómo usar kernel y cómo sacar configuraciones y cómo sacar otros tres temas dentro del mismo. Y fue muy bonito porque todo el mundo lo pudo realizar al final. Todos estaban participando, jóvenes, ¿sí? Entonces, ese es el punto de la clase, de que tengas como que todas las herramientas posibles, ¿sí? Y más que nada los hacks, te damos hacks, cosas para que respondas más rápido, ¿no? En igual de solamente de conocimiento, también te lo damos con hacks. Bueno, descartamos pared celular porque sí la tienen los dos, pero no es lo mismo. El nucleoide es la zona de la bacteria donde está el núcleo flotando, ¿sí? Entonces tampoco puede ser nucleoide, porque las eucariotas no tienen flotando su ADN, lo tienen dentro de un núcleo. Chicos, gracias por sintonizar, gracias por sintonizar el en vivo, ¿sí? Les recuerdo que pueden dar like, jóvenes, pueden dar like, eso también ayuda bastante al video, ¿sí? Si no te puedes unir al curso de examen IPN por diferentes cuestiones, compartiendo y dando like, jóvenes, apoyas un montón este live, ¿sí? Que digo, es totalmente para ustedes y que se les pase el conocimiento, ¿sí? Se les pase un conocimiento que está al alcance de cada uno de ustedes. Entonces, el ADN es innegociable. Si eres un ser vivo en la Tierra, tienes que tener ADN, si no, no eres un ser vivo. Pregúntale a los virus, ¿sí? ¿Saben por qué los virus no son vida a pesar de tener material genético? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y la respuesta está en que hacen de todo, ¿sí? Menos el metabolismo que una célula siempre está haciendo. Agarra oxígeno, saca CO2. El virus no está haciendo eso cuando está libre, ¿va? Entonces, A es la respuesta correcta, ¿sí? Estaba ahí confusillo por la pared celular. Pero ahora ya eres experto también en saber separar las paredes celulares de hongos, de bacterias y de, obviamente, las plantas, ¿ok?
¿ok? Que las plantas aquí son bien, bien esenciales, ¿no? Bien importantes. Muy bien, ¿hay alguna duda, jóvenes? ¿Hay alguna duda en nuestras preguntas? ¿Cómo la ven? ¿Sí? Gracias por su me gusta, chicos, estamos incrementando, ¿sí? Igual a lo mejor más tarde llegan los demás y se pone más completo, ¿no? El en vivo. Como el de ayer estuvo súper genial, jóvenes, una comunión, ¿no? Perfecta. Me acaban de informar que anda por aquí la Kimiko, jóvenes. ¿Sí? Anda por aquí la Kimiko. Entonces, ¿qué dice el público? A ver en el chat. ¿Quieren ver la Kimiko, jóvenes? Acaba de llegar. ¿La quieren ver o no? A ver, vamos a ver qué dice el público, jóvenes. Un like y nos traemos a la Kimiko. ¿Ok? Vamos a ver. Por mientras, vamos a seguir la pregunta 3. La pregunta 3 dice relacionar la función celular con el organelo, ¿no? Y ya aquí pues viene la función celular y el organelo, jóvenes, para ver cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Dice almacena, transporta y participa en la homeostasis. ¡Wow, wow! ¡Qué buena recepción, jóvenes! Parece que todas quieren ver a la Kimiko, ¿sí? Es la más famosa de todas, ¿ok? Lisette, Saraí, Husky, Siri, Tino Gamer, Arturo, ¿ok? Ya, definitivamente vamos por Kimiko, jóvenes, ahorita volvemos. Ok, jóvenes, ok, aquí está la divina, jóvenes. ¡Ah! Mira, despertó el Sharingan, jóvenes, despertó su Sharingan, ya tiene su ojo, su ojo poli, ¿sí? Color poli. Entonces, ahí está la Kimiko, jóvenes, entrando en calor, jóvenes, ¿no? Y el bailecito de la Kimiko, ¿cómo no? Ocupa un soundtrack, ¿no? Como que ocupa un soundtrack el bailecito de la Kimiko, jóvenes, ¿de acuerdo? Ok, hasta vueltas. El Moonwalker de Michael Jackson, ¿sí? Entonces, aquí está la Kimiko, que ya despertó el poder del poli, jóvenes, miren sus ojitos, color poli. Increíble, jóvenes, increíble lo que uno descubre, ¿sí? Aquí andamos, ahora sí, llegó la poderosa. Entonces, bueno, ahora que está aquí la Kimiko, ya somos felices. Y continuamos con las preguntas, ¿verdad? Ea, ¿verdad? Vámonos a continuar, vamos a darle a esto, ¿sí? Que dice así, que todos somos felices, jóvenes, todos somos felices aquí. Muy bien. Vámonos a la pregunta, ¿ok? Muy bien, Saraí, tú sí sabes, conviértete a un buen santo, ¿no? Y nada más santa que la Kimiko, jóvenes, ¿va? Vamos a continuar. Dice, organelo con la función celular. Entonces tenemos varios organelos, jóvenes, y estos organelos se pueden responder de la siguiente forma, ¿va? La 1 dice almacena, transporta, ¿sí? Y participa en homeostasis, ¿va? Almacena, transporta y participa en homeostasis. Las vacuolas, jóvenes, la Kimiko viene tan animada hoy que va a ser una representación de una vacuola con V. Es que dijo vacuola, vaca, vacuola, suena, ¿no? Suena que yo me lo puedo aventar. Entonces, Kimiko, te cedo, te pongo aquí, ¿sí? Las vacuolas, de hecho, la palabra vacuola significa la bolsa, ¿sí? Son como vesículas, como bolsitas. Entonces, la vacuola puede ser contráctil o no.
Si la vacuola es contráctil, se puede aplastar. No se preocupen, Kimikou no ha sido dañada aquí, es parte de su ser, ¿sí? Y, e incluso, por ejemplo, algunas vacuolas que están dentro de algunos protistas funcionan como vacuolas alimenticias. O sea, se contraen, ¿sí? Y de repente expulsan agua acá y hacen que se propulsen los protistas. O sirven como estómagos para algunos protistas. Pero en las células, ¿sí? Dentro de la célula eucariota, la vacuola almacena, ¿sí? Transporta, ¿de acuerdo? Y participa en la homeostasis. Hay que recordar que la homeostasis es el equilibrio, ¿sí? El equilibrio metabólico, el equilibrio celular, lo que tú quieras. De hecho, algunas vacuolas, ¿sí? Funcionan entonces también como estómagos, ¿ok? Como estómagos de la célula. Están allí. En la célula de la planta, ni se diga, ¿no? Es una vacuola gigante, ¿va? Entonces, ahí está, jóvenes, ahí está. Está como vacuola lo primero. Luego está el 2, transporte y embalaje de proteínas. Forma glicolípidos y también forma glicoproteínas. ¿Ok? Oye, más despacio, bro, estás jugando muy rápido. El aparato de Golgi, ¿va? Glico significa azúcar o derivado del azúcar. ¿Ok? Lípidos, grasa, y proteínas es proteína. Entonces, una glicolípido es un azúcar con una grasa, ¿ok? ¿Y de qué sirve esto del glicolípido, la glicoproteína? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Con ejemplo se entiende la biología, porque hablada es complicada. Y la biología no es de memorizar, es de comprender. Imagínense que esta es la célula Kimikou. Kimikou puede ser lo que quiera, un día es vacuola, otro día es célula, ¿sí? Y este cuernito que ven aquí, jóvenes, el cuernito Kimikou, a ver si se ve. A ver, vamos a enfocarlo. Tiene cuernitos, ¿sí? Este cuernito, vamos a decir que es un glicolípido, porque es amarillo, como la grasa, ¿va? La función de los glicolípidos es funcionar como antenitas, ¿sí? Para que las células se están señalizando. Hay una hormona, hay un invasor, hay lo que sea, ¿no? Entonces, funcionan como antenitas. Son glicolípidos del chisme, son moléculas chismosas, ¿no? Entonces, la Kimikou es una célula Kimikou, jóvenes. ¿Sí? Entonces es una célula y usa sus glicolípidos como antenitas. Y también tiene glicoproteínas. Vamos a ponerle que son las orejas. De hecho, sí conviene porque las glicoproteínas son más grandes. Las glicoproteínas, ¿sí?, conectan el interior con el exterior de la célula. Imagina que esta oreja, la Kimikou, en realidad está por dentro. Y por dentro, esta proteína o glicoproteína, proteína con azúcar, está enviando señales de afuera. ¿Ok? Las señales de afuera hacia adentro. Y de adentro hacia afuera. Entonces, el encargado de hacer estas proteínas es el aparato de Golgi, llamado así en honor a Camilo Golgi, que fue el científico que la descubrió, ¿sí? Y el aparato de Golgi, aparte, jóvenes, funciona como una guardería de las proteínas, ¿sí? Imaginemos que Kimikou ahora es una proteína, jóvenes, puede ser lo que quiera, ¿sí? Y nos llega así totalmente blanca, ¿no? Sin etiqueta incluso. Va, sin etiqueta. Va, entonces es una proteína ahora, fíjense, es polifacética, jóvenes. Es un ser mágico la Kimikou. Y cuando así fue creada, ahorita les voy a decir en dónde, no quiero spoiler. Y la mandan al retículo, al aparato de Golgi, ¿sí? A que madure. Y luego le dicen, ah, pues mira, te vamos a dar tus cuernitos, ¿sí? Porque el Golgi es que pone glicolípidos. Ahora te vamos a poner tus glicoproteínas, ¿sí? Y te vamos a poner aquí un grupo fosfato, la cola de la Kimikou, jóvenes. Tiene cola, ¿eh? ¿Ok? Entonces, la Kimikou va madurando. Y cuando ya madura, le ponen ojos, le ponen manchitas a la proteína, ¿sí? Y esta ya puede salir a realizar su función. Entonces, la parte de Golgi también es como una guardería donde las proteínas llegan totalmente inmaduras, llegan sin nada, jóvenes, y terminan transformándose en proteínas completas que pueden hacer funciones. Esa es otra forma que también te lo pueden poner en un examen, ¿sí? Viviana Macedo, no, Maclo, perdón, Kimikou, así es. Entonces, ahí está el aparato de Golgi. Dice, sitio y ensamblaje de proteínas y ciertos lípidos. A eso se refiere al retículo endoplasmático. No se asusten por el nombre, ¿sí? Retículo se refiere a que está reticulado y todos como que... Ah, ok, profe.
¿Qué es reticulado? Ese nombre suena muy, muy OP, ¿no? Retículo endoplasmático, ¿no? Pero reticulado se refiere a doblado. Tengo este cubrebocas aquí. Imagínense que yo lo quiero doblar como si fuera una cobija, ¿no? Entonces le hago un doblez, le hago otro doblez, ¿sí? Y si miramos, existen como dobleces así, como en forma de S. Eso es el retículo, ¿sí? A eso se le llama que está reticulado. Como cuando doblas una cobija, como cuando doblas una toalla, ¿sí? Ese es el reticulado. Y cuando se ve en microscopio, se ve así, como si fueran dobleces, ¿sí? A ver, la Kimiko, vamos a bailar la... Ahí está, ¿ok? Está reticulada la Kimiko, jóvenes, está doblada, ¿va? Shakira, Shakira. Entonces, resulta ser, jóvenes, que cuando está reticulado algo, eso es la forma. Y si ves el retículo, está en forma así. Y se llama endoplasmático porque está dentro del citoplasma. Ahora, puede haber dos tipos, vamos a la pregunta, ¿sí? Puede haber dos tipos. Puede ser endoplasmático, ¿sí? Liso. El liso es de lípidos, por eso dice puede crear lípidos. O también puede ser el rugoso. El rugoso es el que hace las proteínas, ¿va? Y este es un súper resumen, jóvenes. Este es un súper, súper resumen, ¿sí? De lo que son las funciones de los organelos. En el curso vamos a ver cómo se relacionan cada uno, qué pasa si uno falla. Existen otros organelos como el peroxisoma, que también lo vemos en el curso, ¿sí? Vemos también el tonoplasto en el curso, porque a veces dan preguntas del poli sobre tonoplastos, preguntan sobre peroxisomas y su función con la mitocondria, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un resumen. Esto es nada más lo básico de lo básico de lo básico de lo básico. Lo que debió enseñar tu profesor mínimo, ¿sí? En la prepa. Entonces, ahí está. Entonces, están lípidos y proteínas. Debiste haber visto en la prepa el peroxisoma, el glioxisoma. Aparte del glioxisoma, debiste haber tonoplasto y la función del tonoplasto, ¿no? Entonces, nomás para que lo tengan ahí en consideración, jóvenes, cuando se vea la célula, el peroxisoma y el tonoplasto son muy importantes y pueden venir como preguntas, ¿va? Y luego está, obviamente, el meme, jóvenes, is the powerhouse of the cell, ¿ok? Es la planta de energía celular, la mitocondria, por lo cual, todo esto nos da que la respuesta correcta es D. ¡Boom! Is D. ¿Sí? Entonces, si armamos una historia, es la proteína, ¿sí? La proteína nace en el retículo endoplasmático, rugoso o liso, específicamente del rugoso, ¿sí? La proteína va a Golgi, donde madura, y le va poniendo glucolípidos, glucoproteínas, y hasta grupos fosfatos o lo que ocupe la proteína, ¿sí? Esta proteína, una vez que madura, puede viajar, ¿sí? Y cuando ya no funciona, va a las vacuolas, las cuales la almacenan o la pueden digerir. Y todo esto funciona gracias a la mitocondria, que está aportando energía, jóvenes. Y tan tan. Así de simple, así de sencillo, es como funciona la biología. ¿Cómo la ven, jóvenes? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? A ver, mi gente, la Kimiko ya llegó aquí, ¿sí? Ya empezó el dancing, jóvenes. Ya hizo culebrita, ya también acá el de TikTok, ¿sí? Y pues hasta breakdance bailó, jóvenes. Sí, está muy animada y espero que ustedes también tengan la pila ahorita, ¿no? O sea, igual no sé si estén bailando, pero sí los quiero activos, jóvenes, porque aunque sé que van a ser ya las 9 de la noche, ¿sí? Aquí todavía falta. Vamos a resolver todo lo que podamos, ¿sí? Vámonos a la siguiente pregunta. La pregunta 4. Por cierto, jóvenes, nos queremos mucho, ¿eh? Recuerdan eso, jóvenes. De nada sirve educar la mente, jóvenes, si no se nutre el corazón, ¿sí? Entonces, hay que tener bien nutrido también su corazón, jóvenes. Y de mi lado, pues le voy a dar la máxima felicidad que puedan para que estén dispuestos a aceptar el conocimiento, ¿sí? Dice, selecciona el transporte celular de la siguiente imagen, jóvenes. La imagen es algo sencillo, la verdad, no es la gran cosa. Es una pared, ¿sí? Básicamente, está dibujado ahí, es una pared. Voy a dibujar la pared, ¿va? Y
Esta pared, jóvenes, es una pared semipermeable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene agujeritos, como si fuera queso. ¿Ok? Y por esos agujeritos, la membrana puede dejar pasar pues fluidos o cosas, ¿no? Que se ocupa para la célula. Al menos eso es lo que nos muestra el dibujo, ¿no? ¿Sí? Entonces, las partículas, jóvenes, ¿sí? Pasan así. Hay muchas partículas. Yo les voy a abreviar el dibujo, jóvenes, ¿no? Que es lo importante. ¿Va? A ver. Estas y son moléculas de agua. Lo voy a poner en azul. ¿Sí? Son moléculas. ¿Va? Moléculas, moléculas, moléculas. Y de este lado hay pocas moléculas. ¿Sí? Más o menos este es el asunto, ¿no? ¿Sí? De moléculas y luego pocas moléculas. La dirección, jóvenes, la dirección neta de las moléculas nos avisa como que, pues para acá y para acá. Ok, estas moléculas, jóvenes, que ven ahí, esto que está aquí, le vamos a poner el nombre de moléculas de agua. ¿Va? Los puntitos significan moléculas de agua. Moléculas de agua. Las moléculas de agua tienen una característica muy importante, chicos. ¿Sí? Las moléculas de agua tienen como característica principal que se ven atraídas cuando hay mucho soluto. ¿Qué es un soluto? Cualquier cosa que pueda atraer al agua. Por ejemplo, ¿sí? Existen también los llamados, glóbulos rojos, que son células sanguíneas. Son unos óvalos, de hecho su nombre glóbulo es glóbulo porque parecen globitos, ¿sí? ¿Va? Y estas atraen al agua, ¿va? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que las moléculas de agua, jóvenes, empiezan a atravesar la membrana y con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo, todas estas moléculas van a pasar por acá, siendo atraídas por las células o los solutos, los glóbulos rojos. ¿Va? Este proceso, jóvenes, donde pasan las moléculas de un lugar a otro, se llama la difusión. ¿Ok? Rosita Fresita dice, buenas noches, Inge, interesantes sus enseñanzas, me fascina la biología, pero me falta aprender mucho, ya que es súper mega extensa. Estudio en línea prepa CEP. Saludos, Rosita Fresita, ¿cómo andamos? Pues espero que estés muy bien. Sí, la biología es muy extensa, pero al principio, como todo, ¿no? Incluso si yo te enseño matemáticas desde cero, te sería extenso, ¿no? Es como que muy largo, muchas cosas, pero aquí, jóvenes, lo vamos a lograr. Véanlo como si fuera un rompecabezas la cosa, ¿no? Sí. Entonces, en nuestra pregunta es difusión porque la ley del universo dice que la concentración va de mayor a menor. Entonces, había muchas moléculas a la derecha, pocas a la izquierda, y además agrégale que a la izquierda había solutos. Esa agua se va a ir hasta el soluto, ¿sí? Esa es una ley de nuestro universo, jóvenes. Aún no se entiende el bien, bien, bien por qué el soluto hace eso. Hay teorías muy buenas, pero no se entiende bien por qué. Y la difusión es un asunto de probabilidad, ¿ok? ¿Qué es más probable? Donde haya mucho, se vaya donde haya nada, ¿ok? O poco, o que lo que haya mucho, se quede donde haya mucho. Eso tiene un sentido probabilístico, jóvenes. Imagina lo siguiente, va a ser rápido, va a ser rápido. Tú tienes una baraja de 54 cartas y tienes que repartir manos, ¿sí? La baraja tiene 54 cartas, la baraja inglesa, ¿sí? La baraja española tiene menos. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que tú tomas la baraja, ¿no? Y repartes manos. ¿Qué pasa si barajearas 100 veces y cuando termines de barajear te quedan las cartas exactamente en el mismo orden? Opción A, hiciste trampa. Opción B, ¿ok? Sucedió el milagro. Puede ser que suceda, pero la probabilidad es bien baja, ¿no? Si tú barajeas, barajeas, revuelves, revuelves y que te queden las cartas al igual que empezaste, As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ok? Bueno, JQK y A, JQK porque es inglesa.
es muy baja la probabilidad. Y lo mismo aplica para la difusión. Tú tienes muchas moléculas de un lado, ¿sí? Lo normal es que se van a la derecha, por probabilidad, ¿sí? De que tienes todo aquí, nada acá, pues uno se va a pasar. La probabilidad de que todo quede aquí, se revuelva y quede todo aquí, es muy baja. De hecho, jóvenes, se ha calculado que es tan baja que es más probable que el universo se reinicie en tiempo. Imagínense que el que tomó este cálculo se reinicie el universo dos veces, ¿sí? Antes de que suceda eso. Por eso nunca vas a ver a un clavadista que caiga a la alberca y luego se suba hacia atrás y otra vez caiga en su posición inicial, ¿no? Aparte de que violaría la termodinámica, ¿sí? La probabilidad de que todas sus moléculas queden en el mismo lugar que inició, o sea, cuando se te vio clavado, es cercano a cero. Y es más probable que el universo se reinicie dos veces antes que veas un clavadista, que todas sus moléculas juntas queden otra vez en el lugar del principio. Entonces, es interesante notar, jóvenes, que el transporte celular maneja termodinámica. Es algo oculto que tiene el poli, ¿sí? De repente en química te mete termodinámica y en biología también te pone un poco de entropía. Ahorita lo van a ver, jóvenes. Estas clases son para aprender lo básico, ¿sí? Lo básico, lo que pregunta el poli, lo que es. Entropía es un tema del politécnico que lo pone a veces, ¿sí? Y transporte celular, que depende de la entropía, del movimiento, pues también, ¿va? Entonces, nada más que quede claro, no hay ninguna ley del universo que prohíba que las cosas vayan en reversa o sucedan. Pero no sucede porque la probabilidad es muy, pero que muy baja. ¿Va? Vamos a la pregunta número 5. La número 5 dice, seleccionar la opción que corresponde. Realiza todos los procesos necesarios para su existencia. Es independiente de otras unidades similares y posee diferentes formas y tamaños. Vamos a por ella, Kimiko. Kimiko, yo te elijo. ¿Sí? Entonces, dice, todos los procesos necesarios para la existencia y es independiente de otras unidades similares. Aquí está la posible respuesta. ¿Sí? Ay, 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 corazón. ¿Ok? A veces las cosas no salen como uno quiere. ¿Ok? Vamos a calmarnos, Ahí está. La confusao. ¿Ok? Entonces, jóvenes, les decía, el secreto está aquí. Otras unidades. ¿Va? Unidades, y luego viene aquí, similares. Entonces, otras unidades similares. Y la unidad, jóvenes, ¿cómo se llama? A ver, participen aquí en el chat, jóvenes. ¿Cómo se llama la unidad fundamental de los seres vivos? Que es la unidad de estructura y función de los seres vivos. ¿Ok? Ay, me devolví. ¿Cómo se llama, jóvenes? La unidad de estructura y función de los seres vivos, jóvenes. ¿Cómo se llama? ¿Ok? Espero sus respuestas. Solo respuestas correctas, por favor. ¿Ok? La A. ¿Ok? La célula. Exactamente, Yuli. Exactamente. Saludazo, Yuli. Eres una crack que siempre ha sido fiel a estos en vivos. ¿Sí? Creo que es la más veterana de todos los en vivos, jóvenes. La veterana de veteranas. ¿Sí? La master de master. Juliana Marisol, jóvenes. Marilu, gracias por tu respuesta. Jania Vargas. Células. Exactamente. Fermín. Célula. Avi Ortiz. A. Ramón JC. A. Itziri. A. Jesús Iván. ¿Sí? Bailecito químico, jóvenes, de que ya le estamos entendiendo esto, jóvenes. Habíamos visto que las... Rosita Fresita, excelente. Jesús Iván, excelente, jóvenes. Gustavo Somber, Diana Excel. Todos, chicos, se le están súper rifando. Son lo mejor, jóvenes. Y aunque no se den cuenta, se están leveleando. Ya sacar estas preguntas con su respuesta correcta habla de un buen trabajo que están haciendo, ¿sí? El esfuerzo está haciendo plenas 9 de la noche en punto, jóvenes. 9 de la noche en punto y están tan frescos como una lechuga, ¿sí? Sin equivocarse. Husky de química, muy bien. Vas para la Olimpiada de Biología, Husky, muy bien. ¿Qué onda? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok, la Químico también está emocionada y nos vamos a la pregunta número 6. Dice, un joven adulto de 70 kilogramos. Ahí está, él está delgado. Yo peso
La última vez que pesé, creo que pesaba 78, creo. ¿Ok? Entonces sí, ya, debo de bajarle a los tamales, ¿no? Dice, pero es que están bien ricos. Un joven adulto de 70 kilogramos de peso tiene almacenadas 135 mil calorías de energía en forma de grasa. ¡Wow! Y gasta, vaya dato interesante. Nos dice, y gasta diariamente 3 mil. ¿Para cuántos días alcanza la reserva energética si se pone en huelga de hambre? Oigan, esta pregunta se puso muy oscura, ¿no? Como que al principio es como que, calcula la energía de en 70 kilos. Y dices, pues va, ¿no? Y de repente, 135 mil calorías de grasa. ¿Por qué te enfocas en la grasa? Y gasta diariamente 3 mil. ¿Ok? Si se pone en huelga de hambre, con el polio oscuro, jóvenes. Hashtag pregunta oscura. ¿Ok? Casual, ¿no? Oye, si hacemos un reactivo donde el men se ponga en huelga de hambre. Nah, bueno, ahí está. Es una forma de manifestación. ¿Sí? Muchas personas han recurrido a la huelga de hambre. Incluso un presidente de México, bueno, ya es expresidente, recurrió a la huelga de hambre como protesta. ¿Sí? ¿Quieren saber qué presidente es? ¿Qué expresidente fue? O ya lo saben, jóvenes. A ver, expresidente de México que recurrió a la huelga de hambre, ¿no? Ahí para que se preparen para historia también, chicos. Cosas, México mágico, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser un expresidente y recurrir a ese tipo de cosas? O sea, si tienes tanto poder, pues como que lo usas, ¿no? Igual de andar haciendo huelgas de hambre. Pero bueno, cada quien, cada quien. Yo solo soy un humilde profesor, jóvenes. ¡Sí! Ok, entonces. Pues vamos a ver qué procede con este men de la huelga de hambre. Se puso oscuro, todo se oscureció, se puso raro, ¿sí? Estábamos bien y de repente pues ya estamos acá como... Itziri. Ok. No, no, es un dato interesante. Aunque sí es perturbador. También es un poquito perturbador, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice 70 kilogramos, ¿no? De peso. Tiene 135 mil y gasta 3 mil diarias. ¿Va? ¿Para cuántos días? Pues hacemos multiplicaciones, jóvenes, ¿no? ¿Sí? Hacemos multiplicaciones. Por ejemplo, pues 3 mil, ¿sí? Por 30, pues me da 90 mil, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues no, tengo 135 mil. La B. 3000, esta la regalaron, la verdad, por 45 es igual a 135.000. ¿Ok? 135.000. Fíjense que nomás es la grasa, ¿sí? Lo que se toma en cuenta, la grasa. ¿Va? Entonces, jóvenes, se le acaba la grasa y ya, se acabó. 45 días, jóvenes, de huelga de hambre. Vaya, vaya, ¿ok? Parece que el ser humano de 70 kilos solo alcanza 45 días, solo puede consumir 100 quarks, o como era el macro del medio, era un meme, ¿no? Parece que el cuerpo humano solo soporta 90 y tantos quarks o algo así, no me acuerdo. Muy bien, entonces pues ahí está, era un dato sencillo, un dato fácil de hacer. Viviana Macio, muchas gracias por tu participación, ¿sí? Muchísimas gracias también para Tony. Gustavo Somber, que no falla, Fermín Becerril, Itziri, muchas, estás en racha, Itziri, y Jesús Iván Fernández Gallegos, muchas gracias a todos, jóvenes. Bailecito, bailecito, bailecito químico, ¿sí? Ahora todo va a ser como acá, como duranguense, ¿no? Acá como... ¿Ok? Entonces, bueno, ahí estamos. Vamos a continuar, jóvenes, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¡Vuela, químico! ¡Vuela! ¿Ok? Es que también pide que la mime a veces, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a continuar, ¿sí? Muchas gracias por sintonizar, jóvenes. Recuerden que si estás aquí es por algo, no te vayas, vamos a resolver toda la guía de ingeniería, de ciencias físico-matemáticas, de la parte de biología. Pero, a su vez, si eres nuevo, 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 te digo que también tenemos grabadas la parte de química. Si te interesa la química, ya la hemos resuelto, ¿sí? Ahí también están las preguntas, entonces hay mucho que ver, hay mucho que ver por aquí, ¿sí? Y pues ya que estás aquí, deja tu me gusta, de todos modos, eso es lo importante, jóvenes, ustedes son lo importante. Nos vamos a la pregunta número 7, ¿sí? La pregunta número 7.
Identificar la lista de cuatro de los macroelementos que constituyen en gran proporción a las células, jóvenes. ¿Sí? Las células. Las células están hechas de muchos micronutrientes. El carbono es primero, ¿no? ¿Sí? Recuerden que las moléculas más importantes son el CHOMS. Entonces, el carbono es uno de ellos, ¿sí? Coincide el carbono, ¿sí? Coincide el carbono con el CHOMS, ¿sí? Aquí, carbono con el carbono. Y luego CHOMS, CHOMS. Luego CHOMS, CHOMS. Luego CHOMS, CHOMS. ¿Ok? No está el hidrógeno y el oxígeno. Aquí nos pone el hierro, ¿sí? Entonces el hierro no es. El sodio no es. Y el magnesio, alguien dijo el miligramo una vez, me acuerdo. ¿Ok? El magnesio tampoco lo es. Entonces, ¿dónde está nuestra posible respuesta correcta? ¿Sí? Bien. Muchas gracias, jóvenes, por sintonizar aquí su clase. Su clase de biología para el curso examen IPN. ¿Va? Muy bien. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. ¿Cómo la ven? Ahí una en números. ¿Va? Voy a quitarlo tachado, igual les estorba. Ahora, la clave era que decían... Bueno, dice macroelementos, ¿va? No todos son macroelementos, jóvenes. En ocasiones, ¿sí? Ocupamos microelementos que estén en pocas proporciones, pero los macroelementos son el CHOMS: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, el buen CHOMS. ¿Qué pasa con los micronutrientes? ¿Nos podemos morir si no tenemos micronutrientes? Pues resulta que sí. El sodio, por ejemplo, es una sal. Jania, hola. La 1 dice. ¿Ok? Me imagino que quiere decir la A, ¿no? La A, Daniel Shell. ¿Ok? Ramón JC A, Fermín A, Gustavo, muchas gracias ahí por participar. De verdad, jóvenes, yo les aplaudo el participar. Animarse a participar, jóvenes. Es lo que quiero yo lograr con ustedes. ¿Sí? Porque la participación es lo que los va a hacer grandes, ¿sí? Es lo que nos va a poder hacer disfrutar grandemente de este en vivo, y sobre todo eso es lo que se les va a quedar, jóvenes, ¿sí? Yo les aplaudo a aquellos que participan, chicos, y los que no, por cualquier motivo, anímate, no pasa nada si en el chat, o déjame una vaquita, si te da pena escribir, déjame ahí tus vaquitas, ¿ok? Como lo hacen otros, y también cuenta, jóvenes, las vaquitas son aplausos, muy bien. Ok, les estaba comentando que el CHOMS, pues el macronutrientes. ¿Y los micronutrientes para qué sirven? Tenemos unas maquinitas llamadas enzimas. Las enzimas hacen de todo. Las enzimas pueden pegar cosas, pueden separar cosas, pueden aplastar cosas. Imagina que mis manos son enzimas, ¿no? Pueden separar cosas, ya lo había dicho, ¿de acuerdo? Pueden metabolizar cosas, pueden acelerar las reacciones, disminuirlas. Hacen muchas cosas, ¿sí? ¿Ok? Ah, ok, Jania, va. El punto está en que estas enzimas, para funcionar, ocupan grupos hemo. No es hemo de panda, ¿ok? Ni saben qué es panda, supongo, ¿no? Ya envejecí feo, ¿ok? Porque aquí todo está peor. Ok, bueno, ya, jóvenes, voy a parar antes de que me ponga maquillaje negro y saque mis venas y... Ajá, no. Ok, chiste emo del 2006. Muy bien, entonces resulta ser, jóvenes, ¿sí? El CHOMS es todo lo que todo ser vivo tiene. Sí, pero también tenemos más cosas. Tenemos hierro que está en la sangre, ¿sí? El hierro se utiliza, es un metal. En química, jóvenes, en química, los que siguen el curso desde hace rato, verán que en química el oxígeno es un metal súper electronegativo. O sea, que le encanta traer electrones libres. No es casualidad que la evolución haya logrado, escúchenlo bien, haya logrado que la molécula central de la molécula que transporta oxígeno, la hemoglobina, sea hierro, el átomo central. Porque el hierro es fácilmente oxidable. Todo el mundo ha visto el hierro oxidable, ¿no? Se le pueden robar electrones bien fácil. Y el oxígeno que respiramos, lo metemos gracias a que tenemos hierro, jóvenes. ¿Sí? Tenemos hierro.
Itziri dice, jajaja, panda. Ah, mira, sí sabe, escribió panda como se escribe panda, con las X, ajá, porque es como que, radical, ¿sí? Eso, la música de panda era muy radical, jóvenes, era radical, radical. Creo que ya no se dice radical, ¿verdad? En las cosas desde ese tiempo, pero antes era como, sucedió algo cool, radical. ¿Ok? Sí, panda radical. Hashtag panda radical, jóvenes, hashtag panda radical. Anímense a los que están participando. Muy bien, y yo continúo con la explicación del hierro. Entonces, tiene sentido entonces que el metal más oxidable o más fácil de oxidar sea el hierro, porque tiene electrones sueltos, bien fáciles, y atrapa el oxígeno. El problema es, profe, yo nunca, o sea, el hierro que tengo, ¿dónde lo saqué? Nunca me he visto comiendo una barra de hierro o lamiendo el cerco. No, no lo haga, jóvenes, se puede cortar, ¿sí? Le puede dar tétanos, o sea, no, 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 o sea, no, 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 mala idea. Pero lo obtenemos de nuestros alimentos. Las plantas pueden secuestrar cantidades de hierro del suelo, ¿sí? Recuerda que el suelo es una combinación de metales, por eso el suelo es como rojito, está oxidado. ¿De qué está rodeado el suelo? De oxígeno, jóvenes, ¿sí? Todo es culpa del oxígeno, ¿sí? Entonces, Husky de química pone XR, puso el símbolo de radical, jóvenes. En química, XR significa radical, radical. Muy bien. Y eso es Iván Fernández, panda radical. ¿Ok? Exacto, Siri. Por eso la sangre cuando te cortas o algo y te muerdes o algo, sabe a hierro, o sea, sabor metálico, porque tiene gran cantidad de hierro. De hecho, la falta de hierro puede provocar anemias. E incluso en las Homo sapiens femeninas, ¿sí? Algunas mujeres en su ciclo menstrual, el de cada mes, ¿sí? Pueden perder tanta sangre que les puede causar una anemia, una deficiencia de hierro, ¿sí? Y la deficiencia de hierro causa debilidad. Y tiene todo el sentido del mundo, jóvenes, porque el hierro atrapa el oxígeno. Si no tienes oxígeno, la mitocondria, ayer lo vimos en el ciclo de Krebs, ¿sí? No puede funcionar y no hay energía. Y por eso estás como debilitamiento, y el debilitamiento extremo puede provocar incluso la muerte. Panda radical, Abby Ortiz, Ross Negrete, excelente, jóvenes, ¿ok? Mira, a ella le salen naturales los cuernitos, ¿sí? Le salen naturales a la Kimiko, pero bueno, aquí está uno de fraude, entonces acá, ¿ok? Cuerneo, ¿ok? Muy bien, cuernos, cuernos, ¿ok? Los únicos cuernos que se pueden permitir, jóvenes. Otros cuernos mejor no hablamos, ¿no? Los únicos cuernos son los de la Kimiko, ¿va? Entonces, estamos en esta clase radical, gracias a Abby Ortiz y Viviana por su panda radical, ¿sí? Al igual que Gustavo Sommer. Le estaba diciendo entonces, jóvenes, que el hierro es un micronutriente y es útil, o sea, no hay que enfocarnos nomás en los macronutrientes. Hay muchas otras cosas, jóvenes, que también nos pueden servir. Recuerden que todo esto es un resumen, es la capita, la punta del iceberg, jóvenes, de lo que es la biología, ¿sí? Macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, cofactores, coenzimas, se ven en el curso de preparación, en el curso de examen para examen IPN, ¿sí? Que tenemos nosotros. Aquí están los banners, los links en la descripción. Y pues bueno, podría continuar todo el día, jóvenes, pero no lo tenemos. Tenemos que avanzar con las preguntas. Muchas gracias por iba a decir por sus cuernos, sus cuernitos. Bueno, por sus hashtags, ¿ok? De el panda radical, santo cielo, ¿en qué está pensando uno? Muchas gracias también por sus likes. Continuamos, continuamos encendidos, continuamos dándole a esta buena racha que nos da como respuesta la 1. ¿Sí? No, no, no. Los únicos cuernos que se permiten, jóvenes, son los cuernos Kimiko. ¿Ok? Son los cuernos de Kimiko, jóvenes. Entonces, cuando esté la Kimiko, haré esto y se dará la señal Kimiko, jóvenes. ¿Ok? Que miren, qué bonitos cuernos tiene. ¿A poco no, padrino? ¿Ok? Ahí está. Panda Radical, gracias, Leopoldo. Jóvenes, gracias por hacer de esta clase lo mejor y el chat el más bonito. Por participar también a Fermín, a Julie, Jesús Iván. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muchas, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Otros macronutrientes son el sodio. Bueno, estaría bien hablar bien del sodio. ¿Sí? Husky de Química, nos vemos. El sodio, jóvenes, va. Tiene algo interesante, se utiliza también para las células, ¿sí? Recuerden que la comunicación celular se da por intercambio eléctrico. Entonces, el sodio es un ion, es un catión, tiene carga positiva y puede interactuar con otros cationes y aniones para crear una corriente eléctrica. ¿Saben qué es un capacitor en física? Bueno, si no lo han visto,
El capacitor es algo que puede crear una diferencia de potencial eléctrico de cargas. La membrana celular, nuestra Kimiko, por ejemplo, tiene su membrana, toda su pielecita, funciona como un capacitor. En pocas palabras, crea diferente potencial afuera que adentro. Entonces, cuando tienes un potencial muy grande, potencial, recuerden que es la energía que está en potencia. Por ejemplo, si yo elevo la Kimiko, cae energía potencial. Y lo podemos ver porque al caer la Kimiko, se rebota. Y si la tiro de aquí abajo, no rebota tanto. Entonces, la energía nunca se perdió. La energía de Kimiko, que le está ganando al subirla, energía potencial, le da la oportunidad de botar. En cambio, acá abajo, pues no. Entonces, lo mismo pasa, jóvenes, en la membrana celular, pero con electricidad. Es muy, muy fascinante. ¿Ok? Es muy, pero que muy fascinante, jóvenes. Porque el sodio, junto con otras moléculas que están ahí, ¿okay? El magnesio, el calcio, el cloro, crea un gradiente en la membrana. Entonces está la Kimiko y de repente se va creando un potencial bien alto de cargas. Y esto permite crear electricidad, y esa electricidad es la que las neuronas usan para conectarse, para mover los músculos, para en este momento yo estar hablando, para en este momento que tú entiendas el concepto de biología. Es bien profundo, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, esto también se usa para cosas no tan afortunadas. ¿Saben lo que es la inyección letal? La pena de muerte. La inyección letal es una inyección, ¿sí?, que le dan a prisioneros que han hecho, según la justicia de algunos países que tienen esta pena, algo muy terrible, que merecen la pena de muerte. En nuestro país no existe eso, ¿sí? Hagas lo que hagas, no existe, pero en otros países o estados sí le existe, porque son leyes así, ¿no? Entonces le inyectan una solución salina, le inyectan iones de sodio, de potasio, ¿sí? Y entonces creas de repente una sobresaturación de la señal eléctrica del corazón, ¿sí? Y llega hasta el punto que se satura y se para, ¿ok? Te causa un infarto. Entonces, esa es otra utilidad. En pocas palabras, jóvenes, todos los micronutrientes son importantes. Y la biología explica ese tipo de cosas. Muy bien. Vaya dato, ahora sí, perturbador. Este sí fue un dato perturbador. ¿Cómo pasamos de la Kimiko a la pena de muerte? No lo sé, jóvenes. Están en la clase de biología. No sé por qué las clases de biología y química siempre terminan en esto, pero bueno. Mientras mi público también está aprendiendo, pues lo que sea, cualquier ejemplo vale, jóvenes. Sí. Vamos a la siguiente. Dice, uff, ¿qué átomos? Ok, ir al Husky es popular, todo el mundo se despide de Husky. Ok, Leopoldo, hashtag Kimiko, así es, hashtag Kimiko, Leopoldo. Kimiko, modo poli, ojos guindas. Sí. Dice, ¿qué átomos se combinan dentro de nuestro organismo para dar lugar a moléculas que forman la materia viva? ¿Ok? La materia viva. Entonces, ahí nos muestra ciertas opciones y tenemos que elegir, pues, la correcta. ¿Sí? La clave aquí es que está mencionando átomos. ¿Ok? Leopoldo, muy bien, gracias por tu hashtag, te lo agradezco mucho. ¿Sí? Entonces, ¿dónde puedo conseguir una chamarra como la que tiene de Univetas? Fíjate que es una buena pregunta. No sé si hay en stock todavía. ¡Tocayo! ¡Mello! ¿Cómo andamos, Tocayo? ¡Ánimo! ¡Ánimo! Deja tu vaquita, Tocayo. Deja tu vaquita, ya que andas por acá. Esteban Mario también, deja su vaquita aquí. Junten el ganado, jóvenes. Junten el ganado, ¿sí? Hay que juntar el ganado, jóvenes. Es importante. La Kimiko la hace feliz. Eso. ¿Sí? Así que, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? Vámonos a átomos, que es lo importante, ¿sí? Dice que se combinan dentro de nuestro organismo para lograr moléculas que forman materia. Entonces, no puede ser moléculas ni orgánicas ni inorgánicas porque dice átomos. Una molécula es la unión de dos o más átomos. Entonces, desde allí pues nos vamos descartando, ¿sí?, a la A y a la B, ¿sí? Gracias, Pedro Mello, gracias ahí por el ganado, andamos todo bien. Husky, ¿de qué? ¿Ya volvió el Husky? No, que se había ido, jóvenes, no, hombre, ¿de acuerdo? Ya vio que lo extrañaban, ¿verdad? Y volvió. Ross, gracias, Ross, oh, gracias, poderosa Ross, muy bien,
Excelente. Sí, llenando ahí, ya estamos llenando el corral, jóvenes, de ganado. Muy bien. Qué bonito se ve qué bonito se ve el chat así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, viene aquí bioelementos primarios o bioelementos secundarios. No me lo va a creer. No me lo va a creer. Pero aquí, en la respuesta correcta, ¿sí? De los bioelementos primarios es otra vez el llamado Chomps. Entonces, jóvenes, no soy yo para decirlo, pero miren. ¿Sí? No, 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 aquí no, Ramón, aquí no, hablamos del ganado de la Quimicow, ¿sí? Hablamos del ganado en general, de vacas, jóvenes, no, no de, o sea, cuando hablamos de cuernos, ahorita también es específico, cuernos Quimicow, ¿no? Todos Quimicow, jóvenes, no junten el mundo real con lo que tenemos aquí en vivo, aquí es otro multiverso, jóvenes, ¿no? No hablamos de cosas tristes, ¿sí? No hablemos de cosas tristes. Muy bien, puras cosas felices, aquí el ganado. Es el de los emoticones y los cuernos de la Quimicow. Nada más, jóvenes. ¿Sí? Avi Ortiz, gracias, gracias. Radicales, vacas radicales, jóvenes. Muchas gracias, Jesús Iván. También ahí, Ana Karen. Jóvenes, una chulada compartir con ustedes el tiempo, la verdad. ¿Sí? Es una inversión de tiempo estar con ustedes, jóvenes. Es la terapia, ¿no? Es como que, ah, pues ya, felicidad, todo bien. Entonces, vamos a continuar. Yuli Marisol, mira, mira, el mural que se aventó Yuli también con el ADN y todo el show, ¿sí? Esteban Marín llenando el corral, Ana Karen también, muchas gracias chicos, hemos obtenido una muy buena producción hoy. Viviana no se queda atrás tampoco, Viviana, muchas gracias chicos. Bioelementos primarios, pues son el Chomps, ¿va? Básicamente. Y los bioelementos secundarios, pues son los elementos que están en menor proporción, ¿sí? ¿Por qué forman estos la materia viva? Esto es interesante. Atención, por favor. ¿Sí? Vamos a mostrar. Tino Gamer, gracias también por llenar ahí el corralito. Excelente, excelente. Las moléculas son carbohidratos. Lípidos, ¿sí? Luego está también los ácidos nucleicos. Leo, Juan Pedro Mello, gracias, gracias ahí por el por los bioemoticones. Ok, gracias, gracias. Y tenemos, se me están yendo las proteínas, ¿cómo es posible? No se puede, padrino. Ahí está. Ana Karen, gracias, gracias por las vaquitas. Quimicow, Quimicow, modo poli, jóvenes. ¿Ok? Entonces, los carbohidratos están hechos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos están hechos de carbono, hidrógeno y oxígeno, solo que tienen poco oxígeno. De hecho, el oxígeno los oxida. ¿Ok? Ácidos nucleicos tiene carbono. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, ¿sí? Es lo que tienen los ácidos nucleicos, ¿va? Y las proteínas tienen carbono, tienen hidrógeno, tienen oxígeno, tienen nitrógeno y tienen azufre. ¿De acuerdo? Por eso todos estos jóvenes, ¿sí? Todos estos que son las moléculas que forman la materia viva, también llamadas biomoléculas o macromoléculas, ¿sí? ¿Va? Todos estos son los que forman la materia viva, ¿no? Biomoléculas o bracomacromoléculas y todos estos son el famosísimo Chomps. Está, jóvenes. Y esto, gracias, Julie, gracias, gracias. Y esto, jóvenes, claro, por supuesto que puede servir para una pregunta, ¿sí? Te pueden poner algo así, como de los siguientes, identifícalo, ¿no? Entonces, ahí está. Vio elementos primarios como respuesta correcta. ¿Ok? Entonces,
De eso se trata este examen, jóvenes. Se trata de que aquí vemos el porqué. Así en crash, en rápido, ¿no? Es flash. ¿Ok? Un flash course, un curso flash. ¿De acuerdo? ¿Qué más quisiera yo de poder explicarles más? Hago mi mejor esfuerzo, de hecho, jóvenes, ¿sí? De tratar. Si fuera otra persona, te dijera, ah, ahorita están las 37, la 1 es C, la 2 es B, la 3 es A, ¿por qué? Dale, luego preguntas, ¿cómo que no sabes? No, jóvenes, ¿sí? Les digo, no se puede educar la mente si no se nutre el corazón, jóvenes. Eso Kimiko me lo ha enseñado, ¿sí? Aquí Kimiko, este corazón, ¿de acuerdo? Entonces, estas 2 horas, ¿sí? Son un tiempo de relax, jóvenes, ¿sí? Son un tiempo donde vienes a aprender, sí. Obviamente hay un examen, hay una presión, pero yo he aprendido con mis alumnos a lo largo de mi carrera de profesor que la mejor manera es que estén relajados. Y por otro, te saco los chistecitos, de repente te saco el hashtag, algo para que no tampoco estés centrado siempre a recibo información. Eso nomás te va a saturar, ¿sí? Entonces, de repente, jóvenes, también un video incluso, y crees que ya hemos visto muchos, tú nada más tranquilízate, ¿sí? Ponle pausa al video un poquito, ve al baño, tómate agua, piensa en la Kimiko, que está para apoyarte, jóvenes. La bendición de la Kimiko caiga sobre todos ustedes para que logren quedar en el poli, jóvenes, y sean radicales. Modo flash, Pedro, así es tocayo, modo flash. Esteban Romero me da vaquitas, ¿ok? Viviana, Maclo, claro, aún está tiempo de tomar los cursos. Y aprovecho ahorita que tenemos el código de descuento, ¿ok? Código de descuento de Nivetas 25, ahí el link en la descripción, ¿sí? Tocayo, sí, tengo el canal personal, ¿sí? También los invito a que se unan, se llama Atomic Cool, así está en Facebook y en YouTube, ¿sí? En Facebook me la paso subiendo memes de ciencia, mayormente, ¿sí? Y en YouTube está, próximamente vamos a subir todos los videos de química, jóvenes, curso de química completo, desde cero. El mejor curso que van a encontrar en internet en español, porque en inglés no sé, pero en español sí va a ser el mejor que hay, ¿sí? Entonces, les decía, jóvenes, yo trato de nutrir un poquito sus corazones, ¿no? Porque ustedes también merecen felicidad, ¿sí? Itziri dice, a ver, sonría, profe. Bueno, nomás porque ya me están dando confianza, ¿no? Entonces, ahí está la sonrisa del profe Pedro, para que le tomen foto. No, cierto. Sonrisa. Bueno, gracias, jóvenes, también por ayudarme. Ustedes me ayudan también un montón. Les digo, tenía problemas de autoestima por los brackets, pero hasta ya me piden que sonríe, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Mira, una que me comunicó. Ok. Panda Radical, dice ahí Leopoldo. Ana Karen, con usted sí se aprende. Ah, muchas gracias, Ana Karen. Muchas gracias. César EQ, qué grande. Grandes ustedes, jóvenes. Ustedes son los grandes aquí, ¿sí? Esteban Marín Romero, para que no se me olvidan las biomoléculas, lo puse como LS-PAN. Ya me acuerdo del PAN y no se me olvida. Muy bien, LS-PAN también. Válido. Ok. Ahí estamos. Ah, gracias, Yuli. Me van a hacer sonrojar todos ustedes, jóvenes. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Me hacen muy feliz ustedes, ¿sí? Son lo mejor. Saludos, Escorpión Blanco. ¿Cómo andas? ¿Ok? Gracias, chicas, por sus comentarios, la verdad. Y chicos también, obviamente. Sí, me hace muy, muy, muy feliz la terapia. ¿Ok? Jocelyn, se ve guapo con los brackets. Bueno, son los brackets entonces, porque no soy profe. Son los brackets porque yo, la verdad, mi fenotipo, hablando de biología, pues no salió muy bien. Pero pues qué bueno que los brackets ayuden un poco estéticamente, ¿no? Lo de Yuli por 2. ¿Ok? Fermín Becerril, ahí está. Gracias, Ross. Gracias, Jocelyn. Gracias, Viviana. Ok, chicas, ahí gracias. Amo la Kimiko. Todos la amamos, Esteban. Todos amamos a Kimiko. Pero bueno, tiene que ser el del show must go on. El show debe continuar, ¿sí? Recuerden que estamos aquí también para resolver las preguntas. Y pues ahí vamos. Me alegra de que ustedes son la mejor comunidad, jóvenes. Son lo mejor, ¿sí? Sigan así. Muchas gracias. De verdad. Me chiveo. Ok. Juan García, gracias, Araí, gracias también ahí, corazoncito. Vamos a continuar, ¿sí? A 9, ¿ok? Gracias, Araí, Juan Carlos, Ross, Jocelyn, Leopoldo, ¿ok? Para la suerte, profe, Leopoldo. ¿Qué se puede inferir de todos los seres vivos?
que comparten el ATP como molécula energética y ATCG. ¿Ok? Fenotipo, genotipo, así es, jóvenes. Sí, vamos a ver qué se puede inferir de esto. Va el ATP y el uso de ATCG. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, jóvenes. Esta pregunta es por demás interesante. Esta pertenece al tema de evolución. ¿Sí? Recuerden que cada pregunta yo siempre digo de qué tema trata, ¿no? Entonces, comparten la misma madre biológica. Bueno, pues algunos, conste, jóvenes, lo voy a decir de otra forma, porque si no, está YouTube y lo pueden malinterpretar, pero no es la intención, créanme. ¿Sí? Dice, comparten la misma madre biológica. No todos los seres vivos tienen mamá, ¿ok? Para no decir esa frase, pero le digo, el sentido es totalmente biológico, porque hay seres asexuales. Un ser asexual, pues no tiene ni madre ni padre, es el mismo ser que se creó. Entonces, no todos los seres vivos tienen una progenitora, una mamá, y más sinónimos de la palabra madre, ¿no? ¿Sí? Aclaro. Digo, no va a ser que malinterpreten esto y no es el punto, ¿no? Y qué feo que se arruine el en vivo por una malinterpretación, ¿verdad? Pero no todos los organismos tienen progenitora, ¿ok? La sudadera univetas, jóvenes, no sé si hay en stock ahorita, ¿sí? Sería hablar con los admins. Si hay un admin ahorita en el chat, favor de publicarnos, se puede conseguir la univetas. Está bien chula, ¿no? Está bien padre. Fíjense, la verdad que a mí me gustó mucho, ¿sí? Está cómoda, está calentita, ahorita que hace frío, ¿sí? Está súper genial, ¿de acuerdo? Entonces, pues, dice univetas, está acá las moléculas, está acá creo que es este de aquí, creo que es acetileno, porque es carbono, carbono, y tres hidrógenos, ¿no? Entonces es, no es cierto, no sería acetileno, jóvenes, ¿ok? Bueno, el punto es que está cool, déjenme ver si en stock, pero si hay alguien ahorita del equipo, de networking, de redes sociales, y por favor que me ayude, ¡auxilio, ayuda! ¿Ok? Pero si no, yo investigo, yo tengo a alguien también de Community Manager, que es mi amiga también, entonces por ahí le pregunto, ¿no? Saludos, por cierto, al equipo de Community Manager, que hacen una chambota, están siempre disponibles para ustedes, jóvenes, que mandan un mensaje. El otro día alguien tenía un problema, ¿sí? Alguien tenía un problema y lo solucionaron así, rápido. E iba a ser puente en domingo, o sea, muchas felicidades a todo el equipo de marketing, ¿no? Y pues obviamente, saludos a las Community Manager, que se están rifando ahí. ¿De acuerdo? Están todo el día con un montón de chamba, ¿ok? Si la consigo, me la llevo al examen. Así, bueno, estaría bien, ¿no, Romero? Estaría bien. Pues vamos a investigar eso después, pero hay que continuar. Oli, suba más videos a su canal personal. Sí, Jocelyn, ya. Créeme que cada día que pasa, yo tengo que más sufro porque no hay, o sea, el contenido ya está hecho. Ya no más falta que lo suban. De hecho, me has motivado a agarrar valor y hablar de, pues, qué está pasando, ¿no? Porque sí, es un contenido que se solicita y lo piden, ¿no? ¿Ok? Necesitamos merch univetas. Deje ver qué hacer. Y a lo mejor hasta un giveaway damos por ahí, ¿no? De una sudadera univetas. Estaría cool. Muy bien. Precio y eso, no les puedo decir nada porque no lo sé. Pero en cuanto sepa de precios o un giveaway, serán los primeros en saber, jóvenes. Vámonos a la pregunta 9. La pregunta 9, entonces. Ah, no, sí, pues ya me acordé. La C dice, ¿pertenecen a la misma especie biológica? Pues no. D, ¿pertenecen a la misma categoría taxonómica? El taxón es la clasificación. Mamífero, cordado, todo ese tipo de cosas. Pues no, no es. Ya sé que lo estoy compartiendo, estoy explicando, ¿verdad? Y la A dice algo importante. Comparten un origen común. Hay algo, jóvenes, que deben saber. Existe en biología el llamado LUCA, que es el acrónimo de LAST, Ultimate, suena el nombre de videojuego, ¿no? Common Ancestor, ¿ok? Ancestor, así con británico, Ancestor, ¿ok? Que es como que el ancestro común, el último ancestro común definitivo. La primera cosa, ¿ok? Leopoldo dice, ¿será que la sudadera ayudará a verse igual de guapo que usted? Sí, es la sudadera, jóvenes, es la sudadera de los brackets. Yo no soy el guapo aquí, jóvenes. Yo no me considero al menos una persona guapa, pero sí me considero alguien apasionado por enseñar.
eso sí es innegociable. Yo me considero muy apasionado por enseñar, por hacer lo que me gusta, jóvenes, los en vivos, ¿sí? Y pues no es algo que me quite el sueño, ¿no? Ser guapo, no. Lo que me importa es que ustedes aprendan, jóvenes. Eso es lo importante, ¿va? Tengo la misma duda, Leo. Ok, muy bien. Entonces, ahí está, Last Ultimate Common Ancestor. Dice, el Luca fue la primera cosa de ser vivo que empezó a tener el ADN, ¿ok? Y si quieren ver un dato mórbido, un dato bizarro, ya aparece Dross, ¿no? Vamos a lo más mórbido, lo más bizarro de la biología, ¿sí? Top 10 ancestros comunes, ¿ok? Entonces, hagan de cuenta, ¿sí? Ah, Yuli. Ok, Scorpión, gracias. Gracias por sus palabras, de verdad. O sea, igual lo agradezco, los comentarios. Son muy bonitos. Yo también los quiero a ustedes, ¿sí? Gracias, Jocelyn, gracias. Qué bueno que leo tus comentarios para meter presión a esto, ¿no? Porque a veces uno duda de sí mismo, ¿no? Dices, no, a lo mejor no soy lo suficientemente bueno para esto de las clases, ¿verdad? Uno tiene sus dudas existenciales, pero ustedes, jóvenes, son el mejor juez. Y si me lo dicen, me animan mucho. Igual que los brackets, ¿no? Y sonreía casi porque dije, ah, se van a burlar. Van a decir, ah, el profe con sus fierritos ahí. Pero no, ustedes son la comunidad menos tóxica, jóvenes. De hecho, no son nada tóxicos, que existe, son geniales. Y por eso me gusta estar con ustedes, ¿sí? Y con más ganas uno viene a enseñar, ¿no? Cuando ve que la comunidad con ustedes es tan súper genial. Muy bien, muchas gracias, ¿sí? Entonces, ya está suscrito al canal, excelente. Esa es la primera forma de apoyar. Suscríbanse al canal de Atomicool, ¿sí? Y si quieren ver videos, si la gente lo pide, pues vamos subiéndolos, ¿cómo no? ¿Ok? Entonces, les estaba diciendo, gracias Julie, gracias a los demás, a Esteban, a Jocelyn, a Scorpio, ¿de acuerdo? Muchas gracias. El Luca, ¿sí? Logró tener el ADN como información genética y que esto se pasara. De hecho, nosotros seres humanos, los perros, los gatos, las ballenas, las plantas, los hongos, ya parece canción de Calle 13, ¿no? Pero todos estos tienen el ADN, el ATCG, que tenía el Luca, ¿sí? Se llama Atomicool. Se llama Atomicool, jóvenes. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Se llama Atomicool. Ahí lo voy a poner en el chat, ¿sí? Atomicool. Así está. Facebook. Síguenos en Facebook. Ah, gracias, Julie. Gracias, gracias. Síguenos en Facebook y en YouTube. ¿Ok? Ahora, el ATP, esto es lo perturbador, lo mórbido, ¿sí? Lo bizarro, lo yoyo. Gracias, Jocelyn, también. Ahí, gracias, gracias. Por ya no, a la persona que pregunten, ya no me va a preocupar, jóvenes. Ustedes son ángeles caídos del cielo para mí, ¿sí? Gracias por el apoyo, Jesús. El ATP viene de adenosín trifosfato. ¿Ok? ¡Suscríbanse, plebes! Eso ellos, Elina, sí. ¡Suscríbanse, plebes! Eso diría yo. ¡Ándale, plebes! ¡Suscríbanse, por favor! Ahí al Atomicool. Va a estar cool ahí, va a estar radical, va a estar radical. Ah, trato de que me siento norteño y no se note mucho aquí en el en vivo, jóvenes, pero a veces se me escapa, ¿no? ¿Ok? Se me escapa. Hay un fosfato. ¿Y adivina qué? La A. ¿Sí? La A de adenosín. Aquí viene el perturbador. ¿Sí? Es de la A del ADN. Porque estos cuatro, ¿sí? Forman el ADN. Y la A significa adenina. Entonces, qué curioso, jóvenes, que la única molécula que puede dar energía a la célula sea pariente del ADN. De hecho, el ATP es considerado un ácido nucleico, una molécula energética, ¿sí? Entonces, ¿coincidencia que el que mueve los hilos y da energía sea también parte del ADN? ¿O estamos viendo una conspiración? Pues no, la respuesta es la evolución, el Luca. El Luca dijo, a ver, ya formé mi ADN, ya todos tienen que reproducirse para crear mi ADN. ¿Quieres un protista? No me importa. ¿Una planta? No me importa. Lo que me importa es que te reproduzcas y ATCG siga siendo mainstream en el código, ¿sí? Entonces, como seres humanos, jóvenes, los mismos seres humanos piensan, ah, el amor, qué bonito. Pero no, jóvenes, somos esclavos de los deseos de Luca, que quiere que su ATCG se logre pasar. Y si para ello tienes que comprar flores y chocolates y tener buena plática, pues tendrás que hacerlo. Todo para servir a Luca, ¿sí? A ese primer ancestro común, a Last Ultimate Common Ancestor,
¿sí? Que nos hace. Entonces, tú lo llamas amor, yo lo llamo ser esclavitud de Luca, jóvenes, ¿sí? Tengan cuidado, ese Luca es muy manipulador, ¿sí? Yo estoy en contra del sistema, jóvenes. Llevo 31 años, no me he casado, no tengo hijos, estoy venciendo la orden de Luca, jóvenes, contra el sistema. Hashtag hackeando al sistema, jóvenes, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar, ¿sí? Les dije que se iba a poner mórbido, sórdido, perturbador y bizarro. Muy bien. Vámonos a la pregunta. Profe, ¿en qué puede trabajar un biólogo? Yo he visto biólogos que trabajan en el campo, en Zagarpa, que trabajan en empresas privadas, que trabajan dando clases, en consultoría. He visto biólogos también en gobierno, ¿sí? Primos plebes, dijo Chiri. Es muy amplio, en alimentos. He visto también biólogos que trabajan independientes, ¿sí? Por mencionarte algunas cosas, ¿va? El biólogo, la verdad, tiene mucha oferta laboral, ¿ok? Exactamente, Leopoldo, estás hackeando el sistema, jóvenes. Vamos a poner hashtag hackeando al sistema, ¿ok? Lo siento, Luca, not today. Rebelde. ¿Ok? Hackeando al sistema. Voy a ponerlo yo, ¿ok? A ver, ahí está. Muy bien, hackeando el sistema, Escorpión. Así es, jóvenes. Entonces, si usted está soltero, está venciendo al sistema. No hay nada más rebelde, jóvenes, que no tener hijos. Sí, y es, bueno, soltero no, o sea, no tener hijos, básicamente, porque al reproducirte, te venció el Luca, obedeciste, eres un esclavo más de Luca, jóvenes, todos aquellos que se han reproducido fueron víctimas de Luca, pero para eso es la educación, jóvenes, saber lo que pasa, ¿ok? Hackeando el sistema, ¿verdad? Ya después por las noches, jóvenes, ya es de noche, durante la clase, hackeando el sistema, y durante las noches llorando acá, no, es parte de, jóvenes, es parte de, ¿sí? Pero bueno, si vamos a estar solos, hay que tomarlo con humor, ¿verdad? Total, la felicidad está en uno mismo, ¿ok? No en el Luca, ¿ok? El Luca simplemente quiere que pase su ATSG, su cochino ATSG a la siguiente generación, ¿sí? Entonces, ahí está, Julie también hackeando el sistema, Esteban hackeando el sistema, Abby hacker también, y Ross, wow, también está hackeando el sistema, excelente, chicos, todos aquí saben de lo que es la cosa, ¿no? De qué va el secreto, jóvenes, el oscuro secreto del ADN, ¿ok? Gustavo Somber, otro hacker más, todos sin hijos, entonces, hackers todos del sistema, jóvenes. Vamos a la pregunta número 10, ¿sí? Siri, vaya dato perturbador, ¿ok? Vamos a continuar, vamos a darle, ¿sí? Si crees que esta clase de biología le puede servir a alguien, jóvenes, ¿sí? Que va a la universidad, comparte este video con ellos, cuéntales de que tenemos clases. O si conoces un primito, un hermano, un tío que le gusta lo de la biología y el conocimiento y quiere agarrar también un rato de conocimiento y diversión, recomiéndale este video, jóvenes, estos en vivos, ¿sí? Son para todo público. Obviamente ustedes lo ocupan para el examen IPN, pero también puede ser para cualquiera que le pueda gustar esto, ¿sí? Recomiéndale un video, los que quedan guardados, y ya dile, ¿tú qué opinas, no? Y pues aquí nos vemos, jóvenes, ¿sí? Fermín hackeando el sistema, ¿cómo no? Dice, ok, sí, claro que sí, Rosita Fresita. El ATP, ¿sí? El ATP o adenosín trifosfato, ¿sí? Es por el A, T y la fosfato es de la P, porque en la tabla periódica la P es fósforo, ¿sí? Es la energía, ¿sí? Es energía. Y ATCG Gabriel Arrieta dice cayendo al sistema, ok, así está. Cielos, qué macizo, Ramón. Así entendí la Bob Esponja referencia. ATCG son los nucleótidos, ok, los nucleótidos que forman al ADN. En otras palabras, el ATP es energético y el ATCG, los nucleótidos, son estructurales, ¿sí? Formando estructura llamada ADN. ¿Va? Uh-huh. Pues ahí está. Nos vamos a 10. Dice, la constitución genética de un organismo se le llama, y a la manifestación visible de los genes. Esta creo que spoileé un poquito ahorita que hablamos, que dicen, que ahorita que opinan sobre mi fenotipo, jóvenes. Ok, gracias, chicos. Ya le dije que la sudadera y los brackets, pero bueno. Ok. Entonces, lo genético se llama genotipo, ¿verdad? Puede ser la B, puede ser la D. Y
fenotipo a la manifestación visible. Ah, pues la B. ¿Va? Es la B, joven. La respuesta correcta. Muy bien. Entonces, pues ahí no hay duda. Sí, ahí no hay duda. Creo que ya todos entendemos lo que es el fenotipo y el genotipo. Entonces, el genotipo es lo de adentro. ¿Sí? Es lo de adentro y el fenotipo es lo que se expresa. Ahora, no somos totalmente genotipo. Imagina lo siguiente. Imagina que hay dos gemelos idénticos. Mismo ADN, ¿sí? Gemelos, no cuates, gemelos idénticos. Y a uno lo pones a criarse en una ciudad muy cálida. En México hay un montón. Ahí pongan en el, pongan en el chat una ciudad muy cálida, que es un desierto casi casi. Y otra ciudad con clima templado. Pongan ahí en el chat una ciudad con clima templado. ¿Ok? Vamos a ver de qué ciudad estamos hablando. Sin embargo, aunque ambos tengan el mismo genotipo, puede que expresen diferencias en el fenotipo. ¿Sí? Aquella persona que está en una ciudad muy cálida, no han puesto todavía el nombre, ¿ok? Espero para decir un nombre de una ciudad cálida, ¿sí? Y también lo mismo para la de clima templado. Este... ¿qué? Ah, sí, 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 sí. Perdón. Este, esta persona, de, si es de piel clara, por ejemplo, ¿sí? En el clima cálido, va a desarrollar pecas, ¿sí? Y la que está en el clima templado nunca va a desarrollar pecas. Entonces, es bien curioso que aunque tengan ambos el mismo ADN, no expresan lo mismo fenotípicamente, porque las pecas es algo del fenotipo. Entonces, quiere decir aquí que el ambiente influye un montón, ¿sí? Entonces, el fenotipo, hoy por hoy, es la suma de el genotipo más el medio ambiente. Y el medio ambiente puede influir mucho. Villahermosa y Puebla. ¿Villahermosa es cálido o es húmedo, jóvenes? Porque yo hablo de cálido, de que te pega el sol feo, de que no te puedes cubrir con nada. Creo que, yo estuve en Villahermosa alguna vez y me acuerdo que había mucho mosquito, a lo mejor era temporada, ¿no? Y había humedad. Muy bonita la ciudad, muy bonita. La gente, la comida de Villahermosa, por Dios. Ay, se hizo agua la boca, muy buena. Muy buena gente, muy buena comida, de hecho. Este... ¿Yucatán es caluroso o es húmedo? Es que yo busco una ciudad que sea así desértica, o sea, que te obliga a poner pecas, ¿sí? Que el sol pegue tan feo que ocupes pecas. De hecho, las pecas es un mecanismo de la gente de piel clara para evitar daños solares, ¿sí? La piel oscura absorbe mejor la luz solar y no te daña la piel. Entonces, la gente de piel clara, al ponerse pecas, trata de hacerse moreno, ¿sí? Trata de hacerse moreno para que no le dañe tanto la piel y provoque cáncer, ¿sí? Bueno, podemos hablar de Hermosillo, Sonora, o Navojoa, o San Luis Río Colorado, o Caborca, ¿verdad? Que son ciudades así, muy calurosas. Este, Hermosillo y Tabasco. ¿Tabasco es templado? ¿Tabasco tiene clima frío, templado, jóvenes? Nada más. Puebla me agrada más como la templada, ¿sí? Sí, creo que Tabasco... Es que Villahermosa está ahí, por eso tengo mis dudas. Este, muy bien. Entonces, Hermosillo y Puebla, ¿no? Ah, Coahuila también es un desierto muy bueno. Este, resulta ser entonces que las pecas son una adaptación, jóvenes, que hace el cuerpo, ¿sí? Para no ser dañado por la luz solar. Volverse moreno es la solución que encuentra la piel blanca. Entonces, nada más para que lo tengan presente. Ha habido preguntas en las que hacen eso. Dicen, ah, el genotipo es, y ya, perdón, el fenotipo es, y ya tú, ah, bien, bien baiteado, bien así, te tiraron el bait, y te baitean, ¿no? Ah, pues el genotipo, no, es la suma, el genotipo más el ambiente. Muy bien, dicho esto, creo que podemos continuar. Zona donde se realiza la transcripción, jóvenes, ¿ok? La transcripción. La transcripción en biología molecular, ¿sí? Es el paso de ADN a ARN. Déjalo poco acá abajo, ¿sí? Transcripción es el paso de ADN a ARN. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, este, ahí está. ADN al ARN. ¿Va? Michoacán, Estado de México. Estado de México es clima templado, ¿no? Sí está agradable. Y existen otras dos, ¿sí? La traducción
es el paso de ARN a proteína. ¿Ok? Ya voy, Ross, ya voy. Ah, ok. La replicación es de ADN a ADN. Ay. Y la retrotranscripción es de ARN a ADN. Esta enlace principalmente a los virus de ARN, como el coronavirus, como el SIDA y todas las enfermedades incurables de virus. Coincidencia. ¿Ok? Entonces vamos a lo que nos pregunta. ¿Va? ¿Dónde se realiza la transcripción? ¿Va? La imagen, de verdad, la verdad está sencillita, ¿sí? No está complicada. Es una célula. ¿Sí? Es una célula. Voy a dibujar una célula. Aquí. Una célula. Voy a dibujar la célula. ¿Sí? ¿Ok? Ahí. Acá. Y un poquito acá. ¿Sí? Y le voy a cortar aquí. Ahí. Ahí. Así como una línea negra, ¿no? Que se vea como una sandía. ¿Va? Ahora. Esta parte que está aquí, le voy a poner el nombre. ¿Sí? Es la membrana nuclear. ¿Sí? O sea, todo esto es el núcleo, ¿va? Y fuera de él, pues ya aquí es el citoplasma. Bueno, voy a poner con nombre así chiquito a un ladito, que se entienda. Todo es, voy a poner en azul el citoplasma, ¿no? Todo esto sería citoplasma. Vamos a poner el nombre. Este es el con negro. Este es el cito plasma. Y todo esto es el núcleo. Muy bien. Dentro del núcleo, jóvenes, tenemos la molécula. ¿Sí? La molécula maestra. La molécula de ADN. ¿Va? Bye, Yuli. Bye. Que te cuídate. Bye, Yuli. Descansa. Luego, la molécula, jóvenes, de ADN, ¿sí? De ADN se copia, ¿sí? Se copia, jóvenes, a una molécula de ARN. Y este ARN sale del núcleo. ¿Sí? Va a estar acá. Y se va a unir a los ribosomas. ¿Ok? Entonces, en este primer paso, de ADN a ADN, jóvenes, sería la replicación. ¿Sí? Un poco otro color. A ver. Me agrada el rosita. De ADN a ARN, ¿sí? Sería de nuevo la transcripción. Y cuando el ADN, ¿sí? Cuando los ribosomas leen el ARN,
producen proteínas, ¿no? Eso va por aquí, proteína. Entonces, este recuerden que aquí es el ARN. Esta parte sería la traducción. Ok, fin del dato de vital importancia. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Sí, aquí vendría esto que está acá, vamos a poner entre paréntesis. Este es el 1, este es el 2, sí, este es el 3. Y hay un 4 en la imagen, jóvenes, pero el 4 está marcando como que otra cosa. ¿Sí? Vamos a ponerle acá 4. ¿Va? Entonces, viene el dibujo, jóvenes. ¿Cómo sería? ¡Temo! ¿Qué onda, Temo? ¿Temito? ¿Qué show? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta, jóvenes, de la pregunta 11 sería 2. ¿Va? Vamos a una de relaciones, jóvenes. Dice aquí, relaciona cada componente anatómico con su característica. ¿Ok? Vaya, 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 jóvenes. ¿Ok? Y nos aparecen, pues, bastantes, ¿no? Bastantes características. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Nos aparece el órgano reproductor masculino. Vamos a ponerlo con rojo. ¿Va? Y el órgano reproductor masculino, su función es ser el órgano copulador del hombre, jóvenes. ¿Sí? Es el que se encarga, ¿sí?, de la cópula y es necesario para pasar los gametos. ¿Sí? Recordar que los gametos son producidos en las gónadas. Las gónadas pueden ser masculinas o femeninas. La gónada masculina se llama testículo y la gónada femenina se llama ovario. ¿Sí? Entonces las gónadas, depende cuál sea, pueden producir las células sexuales. La gónada masculina produce el testículo, produce espermatozoides, y la gónada femenina, el ovario, genera óvulos. Entonces, el órgano copulador del hombre sirve para transferir el gameto masculino, ¿sí?, para que se encuentre con el gameto femenino, ¿va? Y tal cual, ahí está la explicación. ¿Ok? Ross, ya sé que son las 10 de la noche, esta va a ser la última, ¿ok? Esta va a ser la última del día de hoy, para mañana seguirle. ¿Sí? Son 35 preguntotas, ¿va? La segunda es, ¿ok?, el componente anatómico, ¿sí?, que es femenino. El componente anatómico femenino, jóvenes, ¿de acuerdo? Sirve como un canal de parto. Durante el parto, jóvenes, el componente anatómico, el órgano reproductor femenino, ¿sí?, funciona para que el bebé pueda salir y se llama canal porque literalmente es un canal. ¿Sí? Por ahí. Y obviamente también recibe al gameto masculino, ¿verdad? Entonces ahí está. Luego tenemos al escroto, ¿sí? El escroto, jóvenes, ya lo habíamos visto, regula la temperatura de los testículos, de la gónada masculina. Lo mantiene a una temperatura de un grado Celsius menor a lo diferente del cuerpo. Para que pueda, ¿sí? Para que pueda, ¿cómo se llama? Regular su temperatura, ¿no? Si no, va a haber problemas, ¿va? Entonces, ahí lo tienen, ¿va? ¿Ok? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Vamos a continuar. Los ovarios, que es la gónada femenina, ¿sí? Los ovarios son las gónadas femeninas, mira, sin batallar, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos al epidídimo, ¿sí? El epidídimo es el lugar donde se almacenan y terminan de madurar los espermatozoides. Y por último tenemos las trompas de Falopio, ya más relajados todos, ¿no? Las trompas de Falopio, sitio donde la fecundación del óvulo se efectúa, ¿va? Y esto nos da como respuesta correcta la A, ¿va? El inciso A. Y listo, ¿sí? Con eso terminamos, jóvenes, nuestra clase del día de hoy. Un gustazo estar con todos ustedes presentes, chicos, ¿sí? Resolviendo
todas las preguntas que pudimos. Estuvo un poquito alargado. Esta de ingeniería viene bien cargada en biología, jóvenes, pero mañana salen las 35. De que salen, salen. ¿Sí? Descansen mucho. ¿Aman a la Kimiko? Muy bien, aquí está la Kimiko. Aquí está el baile de la Kimiko, jóvenes. ¿Ok? También así como la S. Acá vamos agregando más. Ahorita vamos a estar como Shakira, ¿no? Como que moviendo acá las caderas. Las hips on line. De mi época la canción. ¿Sí? Entonces, Kimiko y yo nos despedimos. ¿Sí? Con una gran sonrisa. Hasta la próxima. Cuídense mucho, chicos. Yo los quiero. Y los quiero también ver pasar su examen de admisión. ¿Sí? Así que, sin más preámbulos, chicos, nos vemos. Bye.